Muy buenas noches, están viendo a Luciana Ordóñez en pantalla, toda la pantalla para ella, es reina de la porcelana, ha ganado un concurso de belleza, como ustedes ven, bien representado está Capitán Bermúdez. Bueno, ¿se imagina por qué vamos a hablar de esto? ¿No se enteró todavía? Hay una fuerte polémica, hay medidas del gobierno provincial, proyectos de ley a nivel nacional para eliminar los concursos de belleza, la elección de reinas y princesas. ¿Por qué? Con argumentos tales como que esto exalta la belleza, que es un camino directo a la discriminación, que también se cosifica, es un objeto la mujer ante la mirada de los asistentes a un concurso, a una elección de la reina. ¿Es necesario eliminar los concursos de belleza, la elección de reinas y princesas? Es lo que vamos a debatir, ¿eh? Tenemos todas las voces, es un programa apto para ello. ¿Qué le parece esta decisión a usted, televidente? Lindo debate se avecina. Luego vamos a hablar, como siempre, todos los sábados, un tema de salud y hoy un tema muy interesante como es la ecografía, la importancia en el embarazo y otro tipo también de lesiones, como por ejemplo las deportivas. Volvemos aquí al programa, la presentación. Qué interesante está el programa de hoy. Así que a seguirnos atentamente el debate que se va a originar y toda la información que vas a recolectar en este fin de semana, como siempre, aquí en Canal 5. Pero es hora de ir poniéndonos en orden. Lo primero es lo primero. Y el primero de los temas tiene que ver con, primero, justamente, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5-27-3871. Primero, medicina privada, la vida en orden. Eliminar los concursos de belleza, ¿qué vinculación tiene con la violencia de género, con la discriminación, con este tema tan complejo, difícil de resolver? Vamos al informe que nos da las pautas por dónde irá el debate en esta noche aquí en Plana. La Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe solicitó a los municipios y comunas que eliminen los concursos de bellezas y reinas, que son una tradición arraigada en la mayoría de las fiestas populares. Consideran que en el marco de la lucha contra la violencia contra la mujer, la elección de reinas constituye una forma simbólica de violencia que comienza con la cosificación. Mientras en diversas localidades se están bajando de agenda estos certámenes, a nivel nacional da vueltas un proyecto de ley para prohibir los concursos de belleza en todo el país. Cerca de 300 reinas de fiestas nacionales se movilizaron en contra de esta iniciativa. ¿Qué relación hay entre la violencia y una elección de reinas? ¿Qué efectos producen estos patrones de belleza en nuestras chicas? ¿Qué se considera bello en la mujer? Ahora en Plan A, ¿el fin de los concursos de belleza? Bueno, un panel muy rico el que tenemos hoy para escuchar distintas voces. ¿Qué te parece, Luli Gonsembiante, el programa de hoy? Interesante. La verdad, ¿eh? Va a estar interesante porque hay muchos puntos ahí para ver. Sí. ¿Por qué atenta a las políticas de género que una mujer sea premiada por linda? Claro. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, nos van a contar ahí especialistas. Bueno, vamos al por qué no para los concursos de belleza, la elección de reinas. Majo Jerez, secretaria de Género de la CTA Rosario. Sí. Bueno, la... ¿por qué no? ¿Por qué hay que eliminar estos concursos, Majo? Sí, yo creo que la iniciativa que surge a nivel provincial, como también el debate que se ha dado a nivel nacional y que se viene trabajando, es fundamentalmente sobre el rol y el papel del Estado en términos de si promueve, tiene iniciativa o participa de este tipo de concursos. Ajá. Y esto va supeditado claramente a la legislación nacional que tenemos, la ley 26.485, la de para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, tipifica las violencias e incorpora la violencia simbólica. Sí. Que es la que tiende a generar estereotipos, modelos, íconos que reproducen o instituyen lo que tiene que ver con las desigualdades de género en el sentido de, en este caso, poner, digamos, aspectos de la belleza hegemónica, de lo físico y demás en jóvenes, mujeres, y en algunos casos niñas, porque sabemos que en algunos lugares de nuestro país los concursos son con niñas de menoría de edad. Lo que no se cierra mucho, Majo, es ¿por qué la violencia? ¿Dónde y porque se engancha el tema del concurso, de la elección de una reina y la violencia? ¿Por tiene qué? Que ver justamente con los patrones culturales que instalamos, digamos. La violencia de género, el femicidio es la expresión más brutal, pero las mujeres vivimos violencia
y lugares de subordinación con respecto a los varones que se dan todos los aspectos de la vida. ¿Y que una mujer entonces sea objetivamente linda, eso puede atentar contra la mujer? Que sea lo que se premia, lo que se valora y demás, las pone, porque las pone en un lugar de objeto deseante, sobre todo hacia los varones, y el aspecto físico parece que es lo único que tienen las mujeres para resaltarse. Y eso hace también, cuando uno habla, por ejemplo, que necesitamos que se aplique efectivamente, por ejemplo, leyes como la de la Ley de Educación Sexual Integral. Bien. En las escuelas, cómo empezamos a trabajar, cuáles son los aspectos y los valores positivos de las mujeres en esta sociedad para erradicar la violencia y las desigualdades que se establecen con respecto a los varones. Ahí está el argumento entonces, ¿Por qué no? Ha explicado Majo. Oscar Fernández Fini, como especialista en moda, que hace años estás trabajando en esta cuestión de organizar desfiles, de elecciones. Mirá, ¿qué pensás justo, de esto? Viste, tiene que ver, me causa sensibilidad todo lo que escucho, sobre todo porque yo, que no voy a hablar de mí particularmente, amo a las mujeres. Sí. Y estoy en contra de cualquier tipo de violencia de género. Entonces, primero y principal, se debería revisar el tema de los concursos y deberían ser inclusivos, desde mi punto de vista. Esto quiere decir que, de hecho, en Capitán Bermúdez, cuando a mí me llamaron para hacer la conducción, lo primero, lo primordial, la conducción y la organización, lo primero que se me ocurrió y lo que más pedí fue justamente la inclusión de todas las chicas, no de hacer un casting. Esto quiere decir que para mí, fundamentalmente, la chica que representa una ciudad, como en este caso Capitán Bermúdez o como será Timbúes, la representa desde un lugar. Primero desde el lugar de lo que ella es y de vivir en esa ciudad y de conocer. Y además, fundamentalmente, como nexo, digamos, entre la gente del municipio, ¿me entendés? Y la gente del lugar. Ahora yo pregunto, o sea, perdón, no, pero Fini. Este concepto, perdóname, que lo quiero dejar claro. Dale. El tema es que las reinas, revisar, no solamente por la belleza visual o de imagen, sino también como intermediaria, ¿me entendés?, entre la gente y la gente también del gobierno. Pero yo digo, la belleza de por sí objetiva no es un valor por sí por mismo. Por supuesto que es un valor. ¿Qué ¿Por te qué vas a no? No entiendo eso. ¿Y por qué suprimir algo en donde interviene la voluntad? Y quien va a un concurso y quien va a un modelaje, pregunto, ¿no lo hacen voluntariamente? Pero nadie las obliga, eso desde ya. Las chicas quieren participar, las chicas quieren. Esta nena que se le ha preguntado, como al resto, ¿por qué vinieron? ¿Tienen ganas de subirse a la pasarela a demostrarse? ¿Por qué participaste, Luciana, de este concurso que finalmente accediste a la reina, a ser reina? ¿Eh? Bueno, era un sueño, era un deseo, sí, surgió casualmente. Es el sueño de chiquita, de todo el mundo, de toda nena, adolescente, ser reina o princesa de algo, poder representar a la ciudad. Ajá. A mí me gusta, soy modelo aparte. Sí. Y siempre me gustó tratar con la gente, desfilar, mostrarme, expresarme. Claro, y cuando se dice, no, es un objeto, quien desfila o quien se presta para un concurso de estas características, ¿qué pensás? Cuando se dice, esto es un camino a la violencia, a la discriminación, a que al ser objeto sexual sea objeto también de violencia, de delitos sexuales, ¿qué pensás de eso? No, para nada, para mí no nada que ver. Ajá. No hay ningún tipo de violencia en los concursos o en... Yo leí también, investigué un poco, un proyecto de ley a nivel nacional. La legisladora planteó, se las trata como en un remate de ganado, porque ella dice haber visto este tipo de desfiles y de concursos. ¿Quién dijo eso? Una diputada que presentó un proyecto también para que a nivel nacional... concursos? Que diga cuáles son. Claro, tal cual. Y que los denuncie. Ahí está la cosa. Que, o sea, no cuantifiquemos, diga que la señora diputada se siente en los medios y en tal concurso pasó esto, esto y esto. Porque también eso ayuda. Sí. Eso es la manera de revisar y de saber que los organizadores no tienen, ni deben, ni tienen el derecho de maltratar absolutamente a nadie. O cuando la belleza también atenta contra la salud, cuando Perdón. Hay estereotipos que afectan, eso sí, pero a lo mejor la belleza por sí misma, digo, ella hace un esfuerzo para ser reina, digo, tiene una preparación, supongo que vos
tenés que aprender a caminar, tenés que aprender cómo mostrarte, tenés que hacer conocer un esfuerzo para estar bella todo también. El tiempo. Conocer sobre el lugar donde está, los problemas que tiene ese lugar. ¿Qué dice la psicóloga Fernanda Tabela también para observar un poco este tema de conducta, de sociedad? ¿Cómo ves el tema de esta polémica? Yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Uh-huh. ¿Sí? La noción de belleza del año 1800, de la época victoriana, que era la época de Freud, era una exaltación de la belleza por la belleza misma, por lo que el otro o por la obra de arte, el paisaje me representara. Sí. En los años 50, ¿sí? El concepto de belleza vira y justamente empiezan los concursos de belleza mercantilizando la belleza. Entonces ahí es donde nosotros estamos entrando en un terreno que es sinuoso, porque la belleza ya no es la belleza por la exaltación misma de la belleza, sí, sino que está mercantilizada. Y entonces hay que barajar de nuevo, hasta por ahí nomás. ¿Debe intervenir el Estado? ¿Se debe prohibir? ¿Se debe fijar nuevas normas? Mirá, ¿es posible esto? Porque lo que se oye se exalta de belleza. No, sí. Creo que estamos ante un cambio de paradigma. Creo que la belleza va, hay que barajar y dar de vuelta. Ajá. Creo que es importante incluir todas las voces y todos los deseos, porque hay mujeres que son inteligentes y hermosas y querrán participar y otras que no. Pero creo que es importante que podamos contemplarlo y creo que siempre desde el lugar de la educación, como planteaba Majo, o sea, es importante que nosotros podamos educar a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes también en estas situaciones. Pero más que nada, y creo que es importante, es que sí, está impresionante y genial que se abra el debate con respecto a esta situación. Natalia Garay, que es modelo, ¿qué pensás? ¿Qué crees de todo esto? Bueno, en principio me parece que hay que interiorizarse de lo que son los reglamentos de los concursos. Ajá, ¿son muy exigentes? ¿Son para muy nada. ¿Discriminatorios? En absoluto, no, pero por lo aclarar, menos lo que hemos leído nosotros. Que es una cosa importante y esta nena lo debe saber. Nosotros hemos abierto, hemos pedido que sea inclusivo. Cuando digo inclusivo, la belleza no decís, como el estereotipo de belleza, el prototipo. Claro. Hay chicas, lo sabemos, sí, tenemos sin para, duda, por para supuesto. Otra, una chica que a lo mejor tiene una tendencia distinta en su cuerpo y nosotros dijimos, tiene que estar, porque esa chica tiene que participar. Para, quieren participar. También por eso, supuesto, claro, ¿y por qué le vas a cerciorar? ¿Porque es más gorda? No, recalcar porque eso, no tiene que la belleza que debería tener para un concurso. Ahí apunto yo, a revisar los, digamos, desde el reglamento, tiene que ser inclusivo. ¿Sería bienvenido por el público eso? Por supuesto, yo me presenté ante 20.000 personas y la gente lo recibió, ¿cómo que no? Majo, ¿y este cambio de paradigmas tampoco te cuadra, por ejemplo? Lo que pasa es que acá se tiraron varios conceptos y miradas que hablan como de una belleza objetiva que en realidad es hegemónica y es una construcción social. Digamos. Siempre vamos a terminar lo mismo. Es importante poder... Me parece que estamos en momentos que el cambio de paradigma también tiene que ver con cómo se han podido empezar a visibilizar los distintos tipos de violencia en las que estamos las mujeres y que en algún punto fundamentalmente necesitamos cambios culturales, que primero ya el hecho de las competencias y demás sí, no son de lo más saludable. ¿Por qué? Y ¿por segundo, qué, Majo? ¿Por qué no son saludables? Sobre todo por... justamente por los niveles de autoexigencia, de competencia, siempre ver al otro como eso, un otro, un enemigo y demás, como me parece que justamente, ahora, perdón, y sobre todo no, cuando no, se trabaja con, no, con no conozco, población muy joven. No conozco sector, ni trabajo, ni actividad que no haya competencia. Claro, lo que pasa es que Majo, esto no es un trabajo, no, o sea, tiene que ver con construcciones, con además está puesto en los espacios de lo recreativo de una sociedad. Pero y demás, es una elección y también termina fomentando. Claro, pasa que las elecciones también tienen que ver están con qué es lo que se ofrece, qué es lo que se entiende. Yo elijo como participar de un concurso de belleza, leo el reglamento, estoy de acuerdo con lo que me preguntan, con lo que me exigen. Que las no exigencias... te inhibe mostrar tu cuerpo en No, pero no es mostrar una el cuerpo, al contrario, las exigencias del reglamento es saber, por sobre todas las cosas, de la ciudad, la productividad de la región, estar interiorizado de los gobernantes en curso. No, o sea, te sentís no tiene nada que ver. ¿Y por qué absoluto tendría que ser entonces la belleza lo que rige si podrían es que no ser concursos por eso me refiero, respecto a las no mujeres? Por eso me refiero, es que no son certámenes de belleza, está mal dicho, pero no son certámenes de belleza, son certámenes de elección de bueno, reina. Bueno, pero si fuesen certámenes en de este belleza, caso, ¿cuál sería el problema? Para mí tampoco ninguno. Para mí tampoco. Ahora, no se está equivocando acá el planteo. No lo tomo como violencia. No pagan fiestas populares como la fiesta de la porcelana, la fiesta de las colectividades, con un concurso como la Mejor Cola, que organiza eso es RIT, otra por ejemplo. Cosa. Eso a ver, ¿no es estamos metiendo toda la misma de bolsa? De eso hablábamos, no, es distinto. En realidad esas chicas
las que suben a mostrar su cola, su traste, lo quieren hacer. ¿Quién les pone un revólver en la cabeza para que suban? También es voluntario. Trabajan para eso. Entonces los cirujanos plásticos van a tener que después. Y lo que me refiero es que si hablamos de cosificación, bueno, por ahí se emparenta más. Yo conozco un montón de chicas, bueno, se cosificarán ellas, pero no la gente. Porque esas chicas suben, yo lo veo en la tele, lo he visto millones de veces, suben y quieren hacerlo. Sí, totalmente. Entonces no entiendo cómo le haces entender ella que está trabajando en pos de sus principios y que está bien, cómo le haces entender a esas chicas. ¿Cómo, Majo? Lo que tiene que ver es, a ver, porque acá no es una cuestión de poner o situar la cuestión en las chicas, las que quieren participar. Hay que ver de dónde surge eso, porque si es lo que siempre se ha ofrecido en términos de lugares, de resaltar y de poner a las mujeres en ese lugar. Vos decís que no son libres para decidir. A ver, acá no es el debate con las chicas que quieren ir a un concurso o entienden, digamos, de que es su forma de autorrealización personal o lo que fuera. Acá tiene que ver con qué imagen, qué trabaja el Estado en términos de política. Porque muchas veces en estos tipos de concursos los jurados son los gobernantes de esa comuna, los intendentes, o sea, se financian, digamos, este tipo de concursos. Me parece que acá lo que se está planteando es, digamos, el lugar del Estado en el marco de que hay legislaciones que tienden y que califican a determinados tipos de violencia, como es la simbólica, a erradicar ese tipo de prácticas. Y me parece que porque fundamentalmente tiene la idea de promover otro tipo de patrones culturales, de desmontar determinados estereotipos de género instalados. Pero si ella dice que fue su sueño desde chica, como el sueño de otra chica puede ser médica y se anota en la facultad y estudia y recibe su diploma. ¿Cómo lo viven, Luciana? A ver, contanos un poco los entretelones de un concurso, de una participación, en este caso de la reina. ¿Cómo lo viven las chicas? No, primero, que no hay competencia. Compañerismo. Sí. Yo con las chicas que no ganaron me sigo hablando, nos vamos a juntar. Sí. O sea, está todo bien. Atrás, o sea, antes de todo eso, un mes antes fue la presentación de nosotras, nosotros nos conocimos, tuvimos que estudiar la historia de nuestra ciudad para saber. Y nos enseñaron también, como dicen, a caminar, a tratar, a hablar mejor. Claro. Todo para nuestro bien, digamos. Claro, vos no ves aspectos negativos. No, hay concursos y concursos. Tampoco seamos tan, digamos... Bueno, ¿y qué hacemos con esa diferencia entonces, Fini? Y hay que revisar eso. ¿Entendés? Hay productoras que son maquiavélicas en el mundo de la moda. No me algunos por eso te digo, cuando atenta a la salud... No, no nombres. Pero ahí hay maltrato. Bueno, entonces, ¿cómo es una forma de maltrato, por ejemplo? ¿Cómo es una forma de maltrato? Qué sé yo. Hay productoras de moda son terribles. ¿Cómo decirte? No sé, nenas... Maltrato. Sí, sí. Bueno, tenía razón, estos zapatos queridas te los tiro. Esta legisladora vio que la tratan como un remate de ganado, entonces vio alguno de estos. La de legisladora, que me parece muy bien que dé nombres, perdón, no, está que bien. Que diga dónde son esos, que denuncien esas cosas. Vos decís, Fini, que eso no es lo común, que no ocurre eso. Pero es común en todo, Gustavo, no seamos, ¿me entendés? La mujer en un montón de aspectos, ¿no? Tampoco nos salgamos el tema. Sí. Recibe maltratos y situaciones que son equívocas y no las más placenteras. Está muy bien que se luche por eso. En todos los trabajos, de hecho, yo el 20 de diciembre hago una convocatoria con un montón de mujeres con los pies sobre la tierra, porque para mí la violencia no es solamente hacia las mujeres. Ni una menos, ni un chico menos en la calle. Una serie de cosas que me parece que hay. Pero hablando de eso, no podemos ser tan tontos de pensar que hay un montón de gente que maltrata en este tipo de concursos y que tienen un discurso equivocado. Hay que revisar. Eso es lo que ella diga, lo de ella, lo que diga la psicóloga, lo que diga Natalia y esta chica. Lo que digo yo es que tienen que revisar esa parte. Ahora, y está muy bien que se luche mucho o que se pongan ese tipo de cosas en claro. Tenemos que ir a un corte, pero yo les cuento algo. Ya automáticamente ha tenido repercusión. La fiesta del helado que se desarrolla este fin de semana va a elegir embajadores. Ya no se habla de reinas, iban a ser dos. Mujer y varón. Digo, ¿no vamos a utilizar eufemismos para estar eligiendo lo mismo? Planteo, ¿hacia dónde vamos? Embajadores, y que eran reinas y reyes. No hay más reina, no hay más princesas, hay embajadores. Ahora son democráticos. ¿Eh? Salimos a la nobleza. ¿Qué te parece, Fernanda, ese cambio de paradigma para utilizar tu expresión? Es un cambio de título nobiliario a un título. Claro, más adaptado, más light. Bueno, lo seguimos debatiendo en instantes nada más. Yo reitero, hay decenas de fiestas populares en las que se elige la reina. Y son costumbres, ¿no? De ciudades grandes, pequeñas especialmente. Hay que terminar con ellas
para atacar el grave problema de la violencia de género, la cosificación, la discriminación? El debate está en el aire. Hacemos un breve corte y seguimos en Plan A.